Durante miles de años, la humanidad ha tratado de encontrar la receta de la eterna juventud. Ha buscado en el tarot y en el yoga. Ha buscado en la astrología y en las matemáticas. Ha buscado de muchas maneras, pero al parecer su búsqueda solo ha complicado las cosas. En fin, y al final de cuentas, ¿cuál es la receta de la eterna? Que a mí nadie me pregunta. Dice, me da su favor y me da la receta. Para darlo a esa edad que usted tiene y usted cocina, todavía lava, barre. Pues esa receta es, no está de uno de balde, está haciendo oficio, no preocuparse tanto y comer. No está de uno de balde, está haciendo oficio, no preocuparse tanto y comer. Comer y no preocuparse no tanto. Rezando el rosario a la Santísima Virgen, pedirle a Dios y a la Virgen, no por uno solo, sino por todos los viejitos y los maridos, todos los vecinos y los que le han hecho uno el mal, también pedir por ellos. Y todo eso es lo que yo hago, que porten bien con sus padres, que no sean groseros, que les hagan caso, que le hagan caso, que le hagan caso a los papás, que sean obedientes a sus padres. Ahí, viví tranquila aquí en mi casita. Ahí, viví tranquila aquí en mi casita. 24 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